hace ya más de 20 años tengo una enfermedad del sistema inmune que se llama psoriasis. Es una enfermedad de la piel que produce en un mínimo corto espacio de tiempo más piel de lo normal, ¿no? Entonces se enrojece, se hincha, pica mucho, se escama y eso también influye cuando en épocas que uno está más nervioso, pues influye y te sale más fuerte o menos fuerte. Y ahora desde que vine a Alemania, pues me ha salido en las piernas bastante. Y os puedo asegurar que esto pica muchísimo, me ha salido por todas las piernas. Estoy siguiendo un tratamiento a base de cremas. También tengo el cuero cabelludo, tengo un brazo. Mira, esto es una mierda de enfermedad. Y además no solo eso, esta enfermedad también puede afectar todas partes de todo lo que sea piel en el cuerpo, pero también por dentro te puedes producir algunas complicaciones, como una enfermedad que se llama artritis psoriásica, que es una jodienda porque se te quedan las articulaciones fastidiadas. Y nada, la enfermedad es una enfermedad grave, aunque parezca que no, aunque parezca que solo sea de la piel y tal, es una jodienda. Yo me iba apareciendo ya desde hace 20 años, pero no lo sabía, porque me decían los médicos que era dermatitis y tal, como solo tenía en el cuero cabelludo, detrás de las orejas, un poquito aquí y aquí en la cara también. Sobre todo cuando bebía alcohol se me ponía muy rojo aquí y resulta que era de eso. Pues nada, ya lo sabéis. Ahora soy un inmune warrior porque yo desde hace un año que ya casi que cae esto. En fin, es bueno que le dé el sol, es bueno los baños con aguas sulfurosas y las cremas a base de corticoides, y cuando se te pasa ya las manchas, como es crónico, es una enfermedad crónica, pues mira, ¿sabes? Dándole crema, una temporada sin crema, otra con crema. Ahí está, tío. Ahí.
Tal de no de llevarlo todo el mate. Salir la Santa Compaña por ahí. ¿Eh? Va a salir la Santa Compaña por aquí, ¿no? Sí, tal cual, así en la Ponteverada, para que mueva tanta gente, miras para atrás y ves ahí lucecitas. Tin, 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 tin. O sea, yo creía que hoy vendría también más gente, que vendrían, yo qué sé, 100 personas. Es que lo puso el periódico, cientos de personas y tal, no sé qué. Mentira.